vos parlarem d'un cas d'èxit. Perquè no és senzill, si ho pensem bé, convertir-nos en un èxit de vendes amb el primer disc d'estudi. Esgotar les entrades en ciutats com Múrcia, Madrid i Barcelona en la gira de presentació tampoc és una fita que estigui a l'abast de tots els músics i músiques. Però això, Guillem, és el que ha aconseguit un artista que estarà este divendres a la ciutat de València per primera vegada. Sí, el seu nom és Flavio i segur que ells i les nostres oients han sentit a parlar d'ell, perquè en pocs anys s'ha convertit en un autèntic fenomen de masses. Flavio es va donar a conèixer en l'onzena edició del programa Operación Triunfo, la de 2020, i va presentar el seu primer disc al juliol de 2021, un treball que porta el seu nom i que es va convertir ràpidament en tot un èxit de vendes. Como si no hubiera mañana, tanto en las buenas como en las malas. ¿Capici? Claro, profe, ya lo entendí todo, que tu amigo es tu mayor tesoro. Nos vamos a la disco, empapados de elegancia. Alguns dels temes d'este treball de Flavio com jo mismo ja acumulen milions de reproduccions en Spotify i divendres sonaran en directe. Anoteu al Teatre La Placeta de la ciutat de València i parlem ja amb l'artista protagonista. Flavio, bona nit i gràcies per estar en Territori Sonor. Què tal? Muy buenas noches. La del viernes era tu primera actuación en Valencia después de agotar entradas en Murcia, Madrid y en Barcelona. ¿Cómo se presenta esta nueva parada de tu gira? Pues la verdad es que con muchas ganas de poder estrenarme en Valencia y deseando que llegue este viernes. Flavio, en los temas de tu primer disco, que lleva tu nombre, tienen mucho protagonismo los sonidos electrónicos y también los instrumentos reales, que crean una atmósfera perfecta para que suene tu voz. ¿Qué podrá ver el público de La Placeta en tu concierto del viernes? ¿En qué formato presentarás tus temas? Bueno, pues me verá a mí con la banda que llevo guitarra, piano y batería, uh-huh. Donde también tocaré algunos temas a piano. Y de repertorio pues llevaré las canciones del disco, este disco que del que hablas, y algunas canciones de las que canté en el programa. O sea, un repertorio completo para tus seguidores y seguidoras y para la gente que te descubra en directo. Tu carrera, Flavio, ha sido muy rápida y en poco tiempo acumulas miles de seguidores y seguidoras. ¿Cómo se lleva eso de llegar al top 2 en ventas en tu primer disco o agotar entradas? ¿Tú notas la presión al subir al escenario o te gusta tanto que ni lo piensas? Bueno, pues eso se vino muy grande, la verdad. El ser el top 2 para mí fue una locura, la verdad. No me lo esperaba para nada. Y bueno, yo sigo haciendo mi trabajo, veo que a la gente le va gustando lo que voy haciendo. Sí. Y pues me alegra que sea así. ¿Y nervios antes de subir aún los tienes a un escenario? Sí, me pongo súper nervioso antes de subir. Ay, pobre, pero seguro que tienes alguna técnica de relajación porque después no se te nota nada. Ya, a las dos canciones ya se me pasa, pero es salir y las dos canciones primeras es... Pero eso nos lo dices tú, pero no se nota porque, claro, hay una cosa que destaca en tus canciones y es tu forma personalísima de interpretar y el timbre de tu voz. ¿En qué momento descubriste que tenías todas estas posibilidades artísticas y expresivas? Porque a los 8 años estudiabas ya piano, después llegaron la trompeta y la guitarra, pero ¿y la voz? Pues la voz llega en 2018 cuando decido coger la guitarra que tenía mi madre guardada en el armario, porque ella tocaba de pequeña, y fue ahí cuando decidí acompañarme con la voz, subir los covers a las redes, vi que la gente le fue gustando como lo que hacía, y a raíz de ahí pues me fui animando. Y tanto que te has animado. Sí. Flavio, sabemos que estás trabajando ya en las canciones de tu segundo disco. ¿Es complicado compaginar una gira como esta en la que estás inmerso con el proceso de composición en sí? Bueno, pues se sobrelleva, no sé, se va intercalando, ¿no? Bolo y sesiones de composición, pero
Pero bueno, la verdad que las sesiones que he tenido han ido súper bien. Las canciones que han salido, estoy súper contento con ellas. Uh-huh. Y espero que vean la luz pronto. Y mientras esperamos estas nuevas canciones, podemos disfrutar en directo en la placeta, recordemos, este fin de semana en la ciudad de Valencia, de tu directo, Flavio. Y no te preguntaremos a ti cuál es tu canción preferida de tu repertorio, pero cuando estás allí arriba sí que notas con qué canción se revoluciona el público. ¿En qué momento crees que llega ese punto álgido? Pues yo creo que a lo mejor a nivel un poquito más emocional, diría que sobran las palabras. Que llega ahí a la gente. Sí. Y supongo que también pues Dejarse Llevar o Mis Amigos, que son dos canciones más así, más movidas, donde sí. se crea allí una fiesta en el teatro. Seguro que moverás a este público del teatro La Placeta. Podemos encontrar las entradas en Enterticket para el viernes 19 de noviembre, recordemos, a partir del Snow de la Nit, de las 9 de la noche. Muchas gracias, Flavio. Disfruta de tu directo, de la gira, y esperemos volver a hablar contigo también de nuevos conciertos y nuevas canciones. Que vaya muy bien. Seguro que sí. Vale, muchas gracias. A ti, bananita. Gracias. Porque estás así, ¿qué quieres de mí? ¿No ves que ya no hago falta? ¿No ves que ya no?